Empezamos poniendo en una picadora las galletas. Luego las picamos bien hasta que se conviertan como si fuera en arena. Una vez que las tengamos en ese punto, las colocamos en un recipiente y le añadimos 25 gramos de azúcar glass y la mantequilla reblandecida. Y lo mezclamos todo, hasta conseguir que los ingredientes se integren bien. Cuando lo tengamos con este aspecto, repartimos la galleta en el fondo de vasitos o copas, como queráis. Hay que hacer una fina capa. Luego, para aplanarlo, os podéis ayudar de una cuchara o del mango de algún utensilio, lo que tengáis a mano. Una vez que lo tengamos, reservamos los vasitos en la nevera. Ahora cogemos los limones, los lavamos bien y le rallamos la piel a dos limones. Reservamos esa piel rallada y empezamos a exprimirlos todos. Solo se ralla la piel de dos limones, pero se exprimen todos. Una vez todo exprimido, reservamos el zumo. Ahora en un bol añadimos el queso mascarpone, el zumo del limón bien colado, el resto del azúcar glass y la ralladura de los dos limones. Y ahora lo mezclamos bien. Primero con un tenedor para deshacer un poco el queso y después lo mezclamos con unas varillas. Debe de quedar una mezcla bastante fina, sin casi grumos. Una vez que la tengamos así, la reservamos. Ahora en otro bol añadimos dos claras de huevo y las montamos a punto de nieve. Cuando estén bien montadas, las incorporamos poco a poco y con movimientos envolventes a la mezcla anterior. Cuando tengamos todo integrado, repartimos la mezcla por los vasitos que teníamos en la nevera. Y lo volvemos a meter en la nevera hasta el momento de servirlo. Ahora, con la piel de algún limón que hayamos exprimido, vamos a hacer pequeños trocitos de piel para decorar los vasitos. Hay que meter la piel en un cazo con agua templada y ponerla a calentar hasta que empiece a hervir. Cuando el agua hierva durante un minuto, retiramos ese agua y ponemos agua nueva en el cazo y volvemos a dejar que hierva el agua durante otro minuto. Hay que ir cambiando el agua 3 o 4 veces hasta que la piel pierda el amargor y el agua no salga tan amarilla. Cuando hayamos repetido este paso unas cuantas veces, ya podremos retirar el agua del fuego y colocar un trocito de piel de limón en cada vaso. ¡Y listo! ¡Mirad qué textura que tiene! Si te ha gustado, le puedes dar a me gusta, comentar y suscribirte. Y nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva receta.